Después. Me fui porque estaba tan cerca que está. Pero que si estoy de vuelta ahora y esta vez es con una española. Espero os guste. I'm back, bitch. Así es, amigos, estoy de vuelta con otra video reaction. Esta vez no voy a reaccionar a un video musical, esta vez voy a reaccionar a un artista. Es la primera vez que reacciono a un artista. Estamos en periodo de cuarentena, en periodo de encierro, y este artista me ha presentado una salida. Imagination. Sin duda la cuarentena se ha convertido en un buen espacio para que exploremos y tratemos, en mi caso, con géneros musicales que no había intentado antes, y atreverme a descubrir artistas y sonidos, lo que está súper cool. Esta artista es española, se hace llamar Bebe, y el álbum que realmente me llegó es su álbum debut, el cual se llama Pa' Fuera Telarañas. Es un álbum que perfectamente podría localizar a esta chica como la cuarta chica súper poderosa. La sustancia X. Totalmente girl power. Un himno para las chicas, no el tipo de himno que las chicas están acostumbradas a celebrar hoy en día. Y tu novio no te mama el culo, pa' eso que no mames. No, un álbum totalmente poético, es un álbum totalmente honesto, en algunas circunstancias gráfico e incluso cruel, y lo quiero compartir con ustedes. Escuché el álbum y ranqué las canciones de 5 a 1, siendo uno mi favorita. De esta manera les voy a presentar este top 5 Pa' Fuera Telarañas con esta nueva artista para mí, Bebe. He ubicado una canción que se llama Revolvió, y básicamente habla de cómo puede llegar una persona a tu vida y cambiar todo, simplemente poner todo, ya sea boca arriba, en un aspecto positivo o negativo. Es un discurso poético y espero les guste. Tranquila y feliz, la vino a revolver con bollitos y miel. En el número 4 he ubicado una canción que se llama Tu Silencio, de las más desgarradoras que tiene el álbum. Habla básicamente de lo que puede quedar de una relación una vez que se ha asimilado la situación y que se ha dado uno cuenta de lo que quedó, básicamente, de lo que se queda contigo. Es realmente una canción especial y espero les guste. En una esquina de su boca se dejó estrellar, como la ola que se entrega a la roca, perdida en el abismo de una mano sin final, tan grande que abrazaban todo su planeta. En el número 3 se ubicaba una canción que básicamente podría ser la insignia o el sello del álbum. Esta canción se llama Malo. Yes. Es una canción totalmente gráfica. Si la escuchas es como estar leyendo una novela. Lamentablemente no, es una novela muy dulce para leer, porque habla básicamente del maltrato físico o psicológico que por el que pasan muchas mujeres hoy en día, y me gustaría, ojalá cada mujer que pasa por una situación similar a esta se tomara el momento para escuchar esta canción y sentirse fuerte. Espero les guste. Que los niños duermen una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites. Que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado.
de mi mejilla sangre álvaro pa' cobrarme las heridas. Ok, nos vamos acercando a mi canción favorita. Antes vamos a nombrar la número 2, que se llama Siempre me quedará. Fue una canción que me sorprendió mucho cuando la escuché, porque lo primero que se me vino a la mente cuando entró fue Billie Eilish. Fue como, a pesar de que es una canción que es de principios del 2000, la encontré totalmente contemporánea, que puede estar en cualquier ranking hoy en día, es decir, 20 años después de su lanzamiento. Es realmente cool. Esta es la número 2, Siempre me quedará. Espero les guste. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma. Ok, y esta es la número 1. No sé si sea mi canción favorita del álbum, porque la 2, la anterior, me encanta. Pero sí siento que es el himno del álbum, la carta fuerte del álbum. Esta canción se llama Ella y celebra a todas las chicas. Y te dan ganas de dedicársela a cualquier chica y de cantársela y para que se sienta feliz, para que esté bien, para que renazcan, ¿no? Sé que les va a brindar mucho poder. O si eres un chico, pues espero la puedas disfrutar y la dediques algún día a tu hermana, a tu mamá, a tu novia, a quien sea. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Ok, y este fue mi top 5 del álbum Pa' Fuera, Telarañas, de la artista española Bebe, una artista que he descubierto en cuarentena. Sí me he dado cuenta que la cuarentena no es del todo mala. En realidad he encontrado muchos aspectos positivos en ella y música que no escuchaba antes, y esto está súper cool. Espero les haya gustado, y si tienen algún artista al que quieran que reaccione a algún video o álbum, en ese caso, que es mi primera vez que reacciono a un álbum, simplemente comenten aquí y podemos ver qué pasa. Bye. Manos que ya no son manos, y pienso en manos que un día vuelvan a darme la vida. Me estoy echando a correr a los ojos de otro muchacho, que al menos cuando me mira me hace reírme un rato.